y vamos a realizar nuestras primeras jornadas dedicadas a la seta de primavera, toda la seta de primavera recogida en la zona de influencia de Segovia, Sierra de Guadarrama y los prados que tenemos alrededor de nuestra ciudad. Todos localizamos más y focalizamos más el tema de la seta y del hongo con el otoño, ¿no? Lo tenemos un poquito más, más encasillado en esa época del año. Cuando era en primavera tenemos unas setas maravillosas que nos aguantan casi hasta la entrada del verano. Las más famosas, pues tenemos el perrechico, que aquí le llamamos seta de San Jorge o sisa. Es una seta sabrosísima, vuelve a salir seta de cardo, aunque mucha gente no lo sabe. Tenemos los pucheretes, algo de boletus, sobre todo de pino, no ledulis de otoño, sino el pinícola, y muchas cosas más que salen, que van saliendo por esta temporada. Ahora mismo empezamos con el menú desde el viernes día 20, me parece que es, hasta el domingo día 29. Cogemos dos fines de semana con toda su semana por medio. Rincón del Segoviano, nuevo proyecto, estamos abriendo un restaurante nuevo en los bajos del hotel y mientras no lo tenemos, pues estamos dando el servicio en uno de los salones de la planta de recepción del Hotel Acueducto, que estoy seguro que todos conocéis. Todas las setas son diferentes. Durante todo el año hay setas, o sea, en todos los meses del año hay setas. Empezamos en enero con la trufa, con la Melanosporum, y en febrero, en marzo, marzuelo, abril, mayo, junio, todas estas setas, julio, luego las setas de otoño. Hay muchas especies que salen en primavera y salen en otoño. Los sabores obviamente son diferentes porque cambia con las temperaturas, con la cantidad de agua, pero cada seta, bueno, ahora están descubriendo propiedades nutritivas, pero siempre se ha dicho que las setas no tenían propiedades nutritivas, sí culinarias, pero ahora parece que sí que están descubriendo, porque este es un mundo que continúa.